Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que es Noticias al Día. Recuerden acompañarnos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de redes sociodigitales, principalmente en YouTube y en Facebook, en donde usted nos encuentra como Garco Producciones, para que conozca de aquella información relevante, de aquella información que se va generando en algunos de los municipios del octavo distrito. Iniciamos con esta primera nota, en donde Coronango realiza primer equinoccio de primavera con el propósito de que los ciudadanos puedan conocer más sobre la historia y costumbres de Santa María Coronango. El Ayuntamiento Municipal llevó a cabo el primer Festival Equinoccio 2019, donde el presidente municipal Antonio Teucli Cuaucle destacó la importancia de este tipo de eventos para el rescate de sus raíces como pueblo. Dicho festival tuvo como escenario el recién rescatado Ameyal Acueclaxtlán, donde personas de todas las edades y familias pudieron disfrutar de danzas prehispánicas, limpias espirituales, masajes relajantes y venta de productos para la buena vibra. Asimismo, se presentó el grupo poblano Los Guanábana, la Sonora Dinamita, y se realizaron actividades culturales, ante lo cual el edil reiteró su compromiso de realizar diversas actividades para fomentar la cultura y reforzar las tradiciones. Todo esto realizado pues durante este fin de semana por allá en aquel municipio. En otro de los temas, realizan encuentro de seguridad y participación social educativa en Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Ángel Flores Ramos ratificó su compromiso con la educación y llevó a cabo la segunda reunión de participación escolar en coordinación con la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Elibet Fabián Morales, en la que estuvieron presentes directivos y padres de familia como integrantes del Consejo de Participación Social, y en donde se abordaron temas relacionados a las problemáticas de conducta, hábitos y seguridad escolar, así como apoyos para el mejoramiento de la infraestructura de cada escuela que permita un mejor desempeño para los estudiantes, teniendo como meta a mediano plazo aumentar el nivel competitivo en educación, así como brindar y llevar a cabo en cada una de las escuelas talleres para padres, plan de vida, conferencias y asistencia personalizada para alumnos, maestros y padres de familia. Todo ello, por supuesto, como le comentaba, dentro de lo que es el sector educativo. En más de la información, autoridades de Xoxtla entregan cartillas a jóvenes clase 2001 y remisos. El alcalde Ángel Flores Ramos, acompañado de Eduardo Flores Flores, secretario general de Gobierno Municipal, llevó a cabo la entrega a 35 jóvenes de su cartilla del Servicio Militar Nacional, clase 2001, anticipados y remisos en días pasados. Al respecto, el edil destacó la importancia de llevar a cabo este trámite, ya que se trata de un documento muy importante que nos identifica como mexicanos, e hizo hincapié en que los jóvenes deben ser buenos ciudadanos, servir a México y dar un buen ejemplo para fortalecer el progreso de la nación, por lo que invitó a los jóvenes que requieran realizar este trámite a acudir a la Secretaría General del Ayuntamiento para cualquier tipo de duda o información al respecto. Cambiando de municipio, cambiando de información, implementan operativo blindaje en Tlaltenango como parte de las acciones para afirmar la seguridad pública a los habitantes del municipio de San Pedro Tlaltenango, que encabeza Javier Pérez Pérez, y en el marco de los protocolos nacionales y estatales de actuación policial que se han establecido a partir de las reglas de operación del nuevo gobierno federal, se ha integrado al municipio al llamado operativo blindaje para reforzar las estrategias operativas y de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, la Gendarmería y Policía Ministerial. Dicho operativo se implementa de acuerdo a las autoridades para lograr y mantener los niveles de seguridad pública dentro del municipio para beneficio de todos los habitantes de Tlaltenango. Esto en el tema de la seguridad, pero
dentro de lo que corresponde a otro de los municipios y dentro del sector salud. En San Nicolás de los Ranchos invitan a participar en Semana Nacional de Vacunación Antirrábica. La Regiduría de Salud y el Gobierno de San Nicolás de los Ranchos, que dirige Rodolfo Meléndez Meneses, hacen un llamado a la población a participar en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2019, que se llevará a cabo del 24 al 30 de marzo, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones del Centro de Salud, así como en el kiosco del municipio, un servicio que es totalmente gratuito. Así es que todas aquellas personas de aquel municipio que nos lleguen a ver a través de redes sociodigitales, no olviden llevar a sus mascotas a vacunar en estos dos lugares allá en San Nicolás de los Ranchos. Por otro lado, autoridades municipales y estatales implementan estrategias de evacuación animal. En días pasados, personal de Protección Civil Estatal en coordinación con el Instituto de Bienestar Animal y autoridades municipales de San Andrés Calpan y San Nicolás de los Ranchos implementaron diversas estrategias referente a la evacuación de animales en caso de una emergencia volcánica que pudiera generarse por la constante actividad del Popocatépetl, que pues hemos visto se ha registrado durante las últimas semanas, ante lo cual coincidieron en que se debe de trabajar en conjunto autoridades y población en general, con el fin de mantener una buena organización ante cualquier eventualidad. Por otro lado, realizan autoridades simulacro en primaria vespertina de Domingo Arenas. En días pasados, el Área de Protección Civil Municipal y la Regiduría de Educación del Ayuntamiento, que dirige Javier Meneses Contreras, con apoyo del Coordinador General de Protección Civil Estatal, Ignacio Macías Jiménez, y en coordinación del Comité de Padres de Familia y directivos de la Escuela Primaria Vespertina Nezahualcóyotl, llevaron a cabo un simulacro de sismo con la participación de todos los alumnos y personal de apoyo que laboran en la institución. Esto con el fin de corroborar las acciones correctas en caso de algún sismo, ante lo cual Macías Jiménez destacó y felicitó a la institución por la buena organización utilizada ante un acontecimiento de tal magnitud. Sin embargo, derivado de un cuestionamiento general a directivos y alumnos, señaló diferentes factores a mejorar ante diversos escenarios como de incendio, accidentes durante un simulacro o simplemente ante la caída de ceniza, en la cual todos sin excepción, dijo, deben de permanecer al interior de su aula u oficina sin exponerse al exterior realizando alguna actividad. Finalmente, el Coordinador General de Protección Civil señaló que mucho de lo que se necesita para reaccionar ante cualquier eventualidad se tiene al alcance, por lo que exhortó principalmente a las instituciones educativas a trabajar desde adentro, así como en coordinación del Ayuntamiento de Domingo Arenas, en materia de prevención y en beneficio principalmente de los alumnos. Cambiando de tema, Chautzingo firma convenio con Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 34 de Texmelucan. El Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, que preside Leticia Juárez Mejía, en coordinación con el Regidor de Agricultura y Ganadería, Pablo Pérez Romero, así como del Director de Agricultura Juvenal, Domínguez Villada, firmaron el convenio de colaboración con la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 34 de San Martín Texmelucan, con el objetivo de capacitar a los productores agrícolas, pecuarios y agroindustrial en temas como aves de corral y pequeñas especies, huertos familiares y producción de hongos, así como con el fin de facilitar los apoyos que sean necesarios para lograr avances sustentables en materia de educación para la producción, por lo cual invitaron a todos los productores a que participen en los cursos que se estarán desarrollando, inscribiéndose en la Dirección de Agricultura del Ayuntamiento en un horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Y yéndonos con la información, dentro de lo que es la cabecera distrital, realizarán Día Municipal de la Juventud en Huejotzingo este 27 de marzo. El ayuntamiento que encabeza Angélica Alvarado Juárez implementó el Día Municipal de la Juventud, en el que se realizarán diversas actividades y que para este primer año incluye una caminata con jóvenes por las principales calles de Huejotzingo, una cápsula del tiempo con 500 cartas con metas de la juventud huejotzinca que serán abiertas al cierre de la administración,
una conferencia con la youtuber Yarcy Yáñez para posteriormente finalizar con la presentación en concierto de la cantante pop María León a las 7 de la tarde este miércoles 27 de marzo, fecha que las autoridades han instaurado como el Día Municipal de la Juventud a celebrarse en Huejotzingo el último miércoles de marzo de cada año. El Día Municipal de la Juventud, que se llevará a cabo este 27 de marzo. Este proyecto nace a raíz de una encuesta que se lleva a cabo, en la cual nombramos Voz Joven Huejo 2019, donde se hizo una muestra con 1.371 jóvenes de secundaria y bachillerato, donde la mayoría de estos jóvenes entre 18 y 19 años, como digo, también participaron gente de secundaria de 14 y 17 años, donde detectamos diferentes necesidades, donde encontramos principales intereses y preocupaciones de los chavos aquí en Huejotzingo. Es la primera vez que se realiza un ejercicio de esta magnitud como tal. No se había llevado a cabo antes un diagnóstico para detectar cuáles son los principales puntos o intereses de nuestros niños y niñas, principalmente jóvenes de secundaria y bachillerato, en cabecera y en juntas auxiliares. Este ejercicio lo hicimos ¿para qué? Para hacer acciones enfocadas, de ahí se desprende precisamente este Día Municipal de la Juventud, y sobre todo acciones donde queremos nosotros no solamente preocuparnos por el tema de seguridad, es algo que sabemos que todos los días tenemos en la agenda. Sin embargo, queremos fomentar en ellos principalmente más respeto, insisto, darles su lugar y sobre todo darles voz dentro de esta sociedad, que dentro de las actividades que marcan precisamente la estrategia de jóvenes es ciclos de conferencias que hemos estado dando para que los jóvenes encuentren precisamente un proyecto de vida. Y bien, pues hay palabras de la presidenta municipal respecto a este Día de la Juventud, que les recuerdo se realizará este miércoles 27 de marzo. En otro de los temas, reiteran autoridades disposición del Estado en promocionar a Huejotzingo durante la cuaresma o durante pues, las dos últimas semanas de lo que será la Semana Mayor. Vamos a estar haciendo recorridos turísticos para promocionar al municipio, los cuales van a salir desde Puebla Capital a Huejotzingo en un primer, digamos, prueba piloto, dos fines de semana antes de que concluyan los altares de cuaresma. Lo que queremos hacer es que los turistas que visitan Puebla pues también visiten Huejotzingo para que nuestros atractivos turísticos de sitio, en este caso el convento, que si bien solamente podemos accesar al Museo de la Evangelización, lo visiten, hacer un recorrido a las fábricas de sidra, que puedan recorrer acá el centro y finalice el recorrido de los turistas, ahorita en este caso, con los altares de cuaresma para que eventualmente lo sigamos haciendo e irlo combinando con otros atractivos turísticos que tenemos de manera eventual a lo largo del año. Lo que apostamos, y lo decía hace rato, ¿no? En esta administración es el desarrollo económico, un área importante de este rubro es principalmente el turismo y que como tal pues seguimos apostando. De esta manera es como llegamos a la parte final, no sin antes también darles a conocer que durante prácticamente esta semana del 25 al 29 de marzo se estará llevando a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica en el municipio de Huejotzingo y que, pues bueno, en este caso estarán pues visitándolos en sus hogares para pues realizar la vacuna a cualquiera de sus mascotas, así es que pues espere esta jornada de vacunación antirrábica en su hogar durante prácticamente toda esta semana. Y ahora sí, pues nosotros nos despedimos deseándole que tenga una estupenda semana y por supuesto recordándole nos siga a través de redes sociales digitales como Garco Producciones para que conozca de aquella información que se va generando con el paso de las horas, ya sea a través de cada una de nuestras emisiones de Noticias al Día o a través de las redes sociodigitales, principalmente en Facebook, en donde encontrará una información mucho más amplia de todo aquello que se va generando tanto en el ámbito regional como en lo estatal y nacional. Así es que sigan nuestras redes sociales. Esto es Garco Producciones, esto es Noticias al Día y por esta ocasión ha sido todo. Pásenla muy bien, que tenga una excelente semana.